Hola, hola, muy buenas noches, queridos y amables amigos de Liga Fut CTMX. Bienvenidos a esta transmisión de la jornada 1. Todavía seguimos por acá en la cancha, ingresando ya está el conjunto de San Javier en contra del equipo de TMT México, que hará su debut en el máximo circuito con un plantel que luce poderoso de inicio. Magaña Giovanni, Edu Maldonado, Bogar Moreno, Adrián González de Cremitas, Jorge Peniche y Chepe Verde, el sitio inicial que plantea o que pone hoy en la cancha Israel Munguía. Y el rival, bueno, está el conjunto de San Javier con Javid Bocanegra, con el Loco Navarro, con Eder Cortés, mi niño. Ahí está Brian Muñoz, está el Cocol Guajardo, está Melesio Barbosa y está el Plátano Rubén, de las nuevas incorporaciones, un desconocido total hasta el momento, al menos para mí. Veremos cómo le va. Suele tener buenas sorpresas por temporada el conjunto de San Javier, así que ojalá que el buen Plátano, sin albur, este casaca 9, lo haga bien. Por comenzar está el partido y vendrá a mover en el círculo central del campo el conjunto de San Javier y va a dar inicio el partido. En este instante comienza el peloteo. Gambeta que viene, Gambeta que va. Es la Liga Fut 7MX. Es el partido entre San Javier y el conjunto, el equipo de TMT México. De inicio ya el partido. Bola frente, arriba. Intentaba por acá Bocanegra. Toma la pelota Chepe Verde. Chepe juega en el fondo para que la maneje ahora Peniche. La pide Bogar Moreno por derecha en la apertura. Va Bogar, se equivoca en la entrega, apunté el balón, quería con Peniche, la bola que se escapa del campo y tendremos en el fondo saque de meta para el conjunto de San Javier, que lo hace con plantel corto. Rubén, no viene hoy Jorge Alegría, de sus figuras importantes, no está Di Ramos, un tipo que también por ahí complementa, está Joel Bocanegra, sí, pero bueno, termina por, aún así, contar con varias bajas en el plantel, no vienen completos, ni Don Juan viene, vaya. Ahí está, por ahí aparecía con la bola. Habrá que ver cómo plantea la temporada y qué veremos en la temporada de San Javier. Atención acá, Jovid engancha, Bocanegra, el arco le pegó, desviado, saque de meta. Y lo digo, Rubén, porque hace dos temporadas, en la temporada número 9, San Javier peleó por no descender prácticamente. Ahí sobre las últimas jornadas estaban jugando la permanencia y fue un San Javier desfigurado, poco competitivo. Y la temporada anterior encontraron una manera de jugar al fútbol que era defendiéndose totalmente. Y le salió la joda y se metieron en liguilla y le compitieron a Celtics en cuartos de final, Chino. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Y sí, creo que dices bien. Creo que ese esquema de defenderse, de plantarse atrás, de que Alegría, de que el Cocol... ¡Maga, crema, Peniche, gol! ¡Gol! TMT México, el gol lo hizo Jorge Periche. 1-0 gana el conjunto de TMT. Buena jugada, Edu para el segundo. Maldonado de arquero, tapó el arquero, tapó mi niño. Estaba el segundo gol, se la pierde Edu, tapó el arquero. Rubén gana 1-0. TMT es el que estuvo el segundo. Empieza bravo el equipo. Sí, acá triangularon muy bien. Pasecitos de primera, la verdad, en un espacio cortito, y nada más llegó Peniche ya para liquidar la jugada, ya sin arquero prácticamente. Empieza bien TMT. Va Betito para Peniche, Peniche, arco, Peniche, upa, desviado el remate, se va de la portería. Habrá córner por la punta de la izquierda, llega el servicio atrás, va la bola para Edu. Maldonado con la bola, toca de frente, se equivoca en la entrega, ahora corrige bien, le fallaba el control, ahora sí le estaba perdiendo Magaña, qué buen balón para Edu, la baja Edu, Maldonado pisa la bola, quiso gambetear, no le salió Edu, llegó Melesio Barbosa, que toca por la banda izquierda en donde aprieta por allá en la marca, intentaba por allá, era Betito, no, era Peniche, toca en el fondo, querían con Mata, bien la deja entrar Mata, Sergio Mata, en el fondo para Betito, ahí va. Alf con la bola de zurda, en la marca está Cocol Guajardo, corre Betito, viene Edu Maldonado, te aguanta, engancha al centro y sigue Edu, buen balón para que venga Betito otra vez, al fondo, pisa la pelota, trabó fuerte la saga, viene Brian Muñoz, al frente, arriba, la bola, adelante, Mata en la marca, contra el Hobbit Bocanegra, de los mejores nueve que hay en la liga, en lo individual, ¿no? De los tipos que tú tiras un balón como sea él y te puede generar peligro, Chino. Sí, Hobbit, que es un tipo muy individualista, creo que agarra bien el balón y cuando lo pone al piso siempre busca gambetear, siempre él solo trata de generarse un hueco para hacer goles y casi siempre lo consigue. Funciona en el esquema, mi estimado Rubén, funciona en el esquema de San Javier, ¿no? Que es esperar, aguantar, no recibir gol y si encontramos algo arriba,
tírasela a alguien y que él resuelva, ¿no? Entonces creo que embona bien en este esquema. Ya en otro equipo a lo mejor le costaría, pero en el esquema de San Javier embona muy bien. Llega el Cocol Guacardo por fuera, al arco de Pegó. ¿Algún comentario, Rubén, al respecto del uniforme del arquero Giovanni Rodríguez? Pues nada, nada, pues a él le agrada, pues creo que es suficiente. Está bien, está un poco difícil de ver. Pero bueno, ¿qué te digo, Chino? Ya no hay que hacer comentarios mejor al respecto porque nos vamos a descoser, ¿no? Hay material de dónde sacar. Llega la bola por derecha, toma la pelota, ve, ah caray, esa gambeta no le salió muy bien. Cabañas Valdés con la bola, de espaldas a portería, aguanta y no puede Dani. Corre por la banda izquierda, vaya, aprieta Bocanegra de fondo, sigue Bocanegra, se le acabó la cancha. Era el plátano Chino el que llegaba al fondo. Va moviendo la bola en el fondo, el arquero Giovanni, atención, apretaban, adiós a Eder. Viene Cabañas, va, la pide Betito, bien Cabañas que toma la pelota, aguanta y toca en el fondo para que venga Adrián González de Cremitas. Va la bola de el Cremitas en el fondo, nuevamente para Giovanni Rodríguez, de zurda, arriba, buen balón, la bola que bota para Betito, 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 arquero Betito, viene en el fondo del cancelero, alcanza a puntear la bola, mal en la cobertura de Merecho que se olvida por completo, ni se dio cuenta que atrás estaba Betito, lo que hizo Gambetea no le salió, llega Cabañas para Betito, que aguanta, quería conectar en corto, va la bola para Dani, se equivoca en la entrega de Dani con el crack con Cabañas Valdés. Saque de banda para San Javier. Rubén, error en la defensiva y tampoco fue una buena definición de Betito, Chino. Sí, mucha confianza ahí. Creo que, bueno, él piensa que si la deja pasar llega a su portero y todo tranquilo, ¿no? Pero apareció Betito que quiso gambetear al arquero, pero pues viene Eder Cortés que nada más la punteó para el tiro de esquina. Bien, en el fondo de Cremas aguantando a Hobbit y quitándole la bola. Y ahí está Cremitas, que después ofreció como posibilidad de pase y conectó bien la bola a frente para Eder. Le quedó largo el balón a Eder. Y ahí hay saque de meta. Ahí va a presionar Beto y también Eder. Va a mover la bola en el fondo ahora. El cancelero Eder Cortés. Mi niño, al frente. De espaldas a portería no puede. Jóvido Canegra contra el Cremitas. Y en el fondo vendrá Giovanni Rodríguez a mover la bola. La pide en corto Cabañas Valdés. Pisa la pelota Cabañas Valdés. Ahí va en el fondo nuevamente el cancelero Giovanni Rodríguez. Da poquito saliendo. Uno de los mejores arqueros de la liga que tiene TMT. Campeón con el Dragón. Campeón con Zlatan. Campeón con Sidekicks. ¿Será campeón con TMT? Es muy prematuro decir eso, es muy lejano, pero es su deseo. Y de todos los equipos que están acá, por supuesto, cómo no. Con prioridades esenciales antes de buscar un campeonato, pero pues todos con el deseo firme de ser campeones de Liga Fut 7 MX. Ahí está Giovanni Rodríguez en el fondo por derecha. Adrián González, Cremitas, dicen no hay prisa en la banca, claro, no la hay. Va Giovanni. Gambetea, Giovanni Rodríguez, buena bola, equivocado, arco, disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡De San Javier! Se equivoca Giovanni en uno de esos arranques dimensiones que le dan por... A rebasar la media cancha y después sacar algún remate o algún pase. Se equivoca en la cruzada. Recupera bien el plátano Chino. Y así está en la Liga Fut 7MX el plátano. 1-1 el partido, Rubén. Sí, justamente lo que decías, ¿no? Que San Javier llega a traer buena gente y ahora pues ya se estrenó, ¿no? Primer gol de San Javier en la temporada lo hace este chico. Ahí está Búgar, empata San Javier. Va Giovanni Rodríguez con la pelota. Pisa el esférico, contó a 3 segundos ya al frente. Chepe quería, piden foul y nada. Cabañas Valdés que no puede al frente. Gana Cocol, arco Guajardo. Ah, la bola venía bajando interesante. Al final saque de meta y nada más. Pero un buen remate este que acaba de por sacar, que termina por sacar el Cocol Guajardo. Ahí está con la bola Giovanni. Bogar Moreno. Engancha al centro, metería el balón filtrado, quería conectar con Eder, no puede. Al final le llega la bola medio complicada. Pisa Eder el balón, sale entre uno, entre dos. Llega la bola para Beto. Adrián González, ve Cremitas de frente, la deja pasar perfecto, Bogar Moreno al fondo, llega la bola de Beto para Eder, no se frena perfecto, Eder, Bogar, aguanta Moreno que pisa el esférico, gambetea bien, mete 3-0 la bola para Beniche, Beniche, segundo Beniche, segundo Beniche, aguanta y corre Beniche, segundo gol, oh, en la línea, perfecto, pero es barrida, se enoja y el reclamo es muy airado por parte del fútbol canera, pero creo que sí es barrida, mi estimado Chino. Sí, creo que lo que reclama el Hobbit es que no es al jugador, ¿no? Creo que es a la zona, pero pues es barrida. La bola está cerca, ¿no? Ajá, que sí, es la opción como para deliberar, ¿no, mi estimado Chino? Porque
Si hubiera sido una barrida en la línea para evitar que fuera gol, entonces sí, pero hay jugador de por medio, Chino, ¿no? Exactamente, es lo que pasó ahí y pues ya se marcó el penal. Ahí va la bola, se prepara para pegar a la pelota, viene Bogar Moreno, que se quiere estrenar como goleador acá en TMT México. Le va a pegar al penal Bogar. Se acercaba Peniche, pero creo que va a ir Bogar. Ahí en el fondo de Cortés. Llegará el disparo entonces. Será el segundo gol de TMT si lo clava Bogar Moreno contra Eder Cortés en el fondo. Pitará el juez central. Ahí se prepara para mover la pelota a Bogar. ¿Qué pasa? Varios reclamos. Al final ya nada más José Luis dice que bueno, aquí hay una marca, ¿no? Hay que estar un poquito atrás. Ahí lo indica así el juez central, José Luis Martínez. Va a ir Bogar. Pita y viene Bogar. El Mago Moreno le pegó. ¡Gol! TMT México, el gol lo hizo Bogar, el Mago Moreno de penal. Saca remate cruzado colocado con potencia y empata, mejor dicho, pone ventaja a su equipo nuevamente. A ver, Chepe, Peniche, de taco intentó Chepe, Piquedú y se equivoca Chepe cuando quería conectar por acá con Dani. Va la bola, aprietan al loco Navarro que prefiere mandarla hacia afuera. Chepe se había equivocado, después aprieta con todo en la recuperación y consigue un córner. Gana TMT, Rubén, gol de Peniche, después gol de Bogar. Antes de las vayas contando por acá, Plátano, el partido 2-1, gana TMT. Sí, se pone interesante ahí, la jugada había sido muy buena, ¿no? Creo que TMT vuelve a triangular en una zona muy alta del campo, ya cuando es complicado, y lo está haciendo bien. La barrida del Hobbit, le marcan penal y el cobro de Bogar, pues lindo, ¿no? Agradable, engaña al arquero. Ahí tendremos por derecha la ejecución del saque de banda. Cocó el Guajardo a mover la bola. En corto, me ven intención Omar. Va con la bola el Cocol. Omar al fondo, no puede quedarse con la bola. Cremitas que la maneja en el fondo para Peniche. Pique Du Maldonado. Sigue Peniche. Tres dedos para Magaña, Se equivocó en la entrega Peniche. Como que no supo si darle a Magaña o al Cremitas. Y en la duda la dio a la banca y nada más. Saque de banda. Cocol conectó para el Loco Navarro. Que toma la bola de espalda de punteo. Bueno, sigue el Loco Navarro. Aguanta y pisa y sigue el Loco Navarro contra la esquina. Se escapa la pelota del Loco Navarro. No es muy lo suyo el loco gambetear, es un jugador más defensivo que luego se incorpora y hace buenas cosas, pero gambetear contra la línea no es su especialidad. Ahí está Edu Maldonado, aguante Edu, la marca de Merece Barbosa. Magaña, lo presiona por acá el Cocol Guajardo, Magaña en el fondo para que la mueva en el fondo nuevamente Giovanni Rodríguez. Se bota Edu Maldonado, Giovanni por la banda izquierda, va el Cremitas, se bota Edu, pisa la bola Maldonado. Adrián González, el Cremitas juega en el fondo nuevamente para que le maneje Cansevero Giovanni. ¡Ay, Giovanni! ¡Ay, gordo! ¡Corre, Giovanni! ¡Arco! Saque de meta. Pero Giovanni ya arregló una y acá casi Chino se estaba equivocando otra vez, Giovanni. Sí, llegó pues como le gusta, ¿no? Creo que tiene mucha confianza, sabe que tiene buen juego con los pies, pero acá se le estaba complicando de nuevo. La recepción no había sido buena, pero la compone bien y termina la jugada para no meterse en más problemas. Edu para Magaña, quiso conectar primera para Peniche, cortó perfecto por acá el Loco Navarro. Y acá aparece Omar contra uno, contra dos y contra tres. Y aguantó bien y distribuyó en el fondo, le puso calma al asunto el Loco Navarro. ¿Qué pasó, Chino? Me da gusto verlo de nuevo, ¿recuerdas cómo salió contra Sidekick? Sí, lesionado del hombro, ¿no? Justamente y se dislocó, creo, del codo, no me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo que salió lesionado y era un buen jugador. Fue la sorpresa de esa temporada, digámoslo, ¿no? Una temporada anterior, Brian Muñoz había sido la sorpresa. Esa temporada fue Omar. Y ahora vamos a ver a Plátano, a ver qué nos viene de parado. Ya hizo un gol, como mínimo. Sí, ya tiene ahí su golecito. Y bien dices, ¿no? Creo que estaba jugando bien contra Sidekicks. Estaba... A ver, acá Peniche, gol de Du, gol de Du, gol de Du, gol. ¡Gol! ¡TMT México! El gol lo hizo Edu Maldonado, buena jugada con Magaña, Peniche, la firme Edu. El gol lo hizo Edu para el 3-1, gana TMT, Rubén, 3-1. Sí, San Javier, que parece que se está perdiendo a la hora de marcar, ¿no? Creo que cada que pica un jugador a la esquina del área o ahí pegado al poste, no saben hacia dónde marcar, no saben hacia dónde bajar. Y está llegando muy fácil TMT, ¿no? Ya lleva dos golecitos así, ya casi hacia el tercero fue la del penal. Pero está jugando muy bien TMT y le está costando mucho a San Javier. Sí, curioso porque es su especialidad en San Javier, ¿no? Marcar.
marcar y no otra cosa. Sin embargo, pues bueno, ahí se equivocan en una... Digo, se equivocan porque le hacen un gol con tres toques dentro del área chica, ¿no? Es el error en la marca, no te pueden hacer un gol así. Y bueno, el partido 3-1 gana el conjunto de TMT. El gol de Peniche para abrir el marcador. Después Plátano en un error de Giovanni Rodríguez. Plátano lo empató. Vino para darle ventaja a su equipo nuevamente Boga de Moreno en el punto penal. Después una barrida en el área de Júbil Bocanegra. Y ahora el gol de Duma Moreno para el 3-1. Y gana TMT en su debut en Liga Fut 7MX en el estadio de Regida Presa, Chino. Sí, que insistimos, ¿no? Creo que está haciendo las cosas bien. Está teniendo mucho la bola. Mucha confianza en este equipo y pues así están llegando, ¿no? Creo que así están haciendo los goles. Con esa confianza creo que sí le están entrenando. Entrenaron el día lunes, también el día de ayer entrenaron esos chicos de TMT preparándose para este partido. Mañana habrá otra sesión y el viernes juegan Copa contra el Liverpool Neza, mi estimado Chino. Caray, sí, al Liverpool. Que dio... Nos dejó entrever cosas muy buenas el Liverpool Neza, ¿no? Tristemente le tocó un grupo en Copa con TMT y con Sion, que traen un par de trabucos muy buenos. Mala fortuna para ellos, ¿no? Sí, claramente son los candidatos, los que pueden llevarse la Copa. Pero pues Liverpool Neza aún así no le importó, ¿no? Creo que dio un buen papel, dio un buen partido y creo que el viernes puede jugar igual. Bogar, Magaña, te veo, Magaña, gol de Cabañas Valdés, ¡gol! ¡Gol de TMT México! El gol lo hizo Cabañas Valdés, pero una jugada colectiva brutal, tremenda. Bogar, Peniche, Magaña, Peniche y el gol de Cabañas Valdés para hacer el 4-1. Dinamismo puro, no sabía ni dónde estaba la bola San Javier y gana TMT 4-1. El partido, Rubén Montiel comenta para ustedes. Sí, de nuevo esa jugada, ¿no? Ahora el que aparece enfrente del arquero es Magaña y se vuelven a perder, entra Cabañas completamente solo por la banda de la izquierda, ya nada más a empujarla, nada más a cachetearla, entonces se está perdiendo mucho y TMT está aprovechando todo eso. Mata, conecta para Beto y otra vez Mata, la pide en corto Betito. Betito se equivoca en la entrega de taco cuando quería conectar con Magaña. Al frente balón para que venga el Hobbit. Bocanegra pisó Hobbit. Mala definición. Recuesta bien Giovanni, pero el Hobbit después de la primera gambeta saca un remate un poquito flojo. Le queda la zurda que no es la suya, Chino. Sí, creo que solamente la quiere colocar, pero Giovanni la leyó toda, ¿no? Creo que al momento de que tira la gambeta se había generado mucho espacio y va sobre su primer palo y la lee bien. Ahí está la bola por fuera y me intentaba meter el servicio, se equivoca, Beto reviente Cocoy Guajardo. Toma la pelota por de espaldas a portería, acá viene Bocanegra, engancha Bocanegra, sigue Bocanegra, le puntea la bola 1, 2 y hasta 3, le tuvieron que caer por ahí. Y así le sacaron la bola, ¿eh? Alcanza a puntear ahora sí Bogar y después Betito, ahí marcan no foul, sino incorrección Chino, con la pierna levantada llegó Betito. No le pone la plancha en el pie al rival, pero sí fue con la pierna levantada, razón por la que se marca esta incorrección Chino. Sí, claramente juego peligroso que quiere jugar con la suela. Bien dices, no va con el rival, incluso contacta el balón, pero es indebido. Habrá tiro libre. ¿Será Omar o será el Cocol Guajardo? Creo que será el Cocol. Va Omar al arco. Ay, hubiera ido el Cocol mejor. Saque de meta. Giovanni, larga para Cabañas. No, pensé que sí la iba a tirar larga, pero no. La leyó bien al final el negrito Bocanegra. Bola de frente, Cabañas Valdés incorpora a Magaña, la pide Beto en el lindero del área. Beto, Magaña, arco, ¡gol! ¡Gol! ¡De Luis Magaña! El que abre hace gol Luis Magaña, toma la pelota de la pista y la pone de parte interna al poste lejano, potente, un fierrazo y que sacó con poca distancia Magaña para el 5-1, que lo festejó, se sacó la lengua Magaña. Saludó a la camarita. Y saludó a la camarita, cómo no. 5-1, gana TMT por goleada, Rubén. Sí, ahora creo que está muy plantado San Javier, ¿no? Creo que no está rotando la marca. Cabañas primero se come toda la banda izquierda, llega hasta el otro lado y ahí le tiran el balón. Después juegan para Magaña, que bien dices, ¿no? Muy fácil, nada más la para y el punterazo efectivo. Ya pone el quinto. Ahí está Cocol, van a apretar a Eder Cortés, sigue el Cocol, sale poco, pone la potencia, intenta recuperar la bola. Cortés, revientan la pelota, la presión rindió frutos porque acá recuperaron y llega Beto.
Y Beto conecta para que vaya Eder. La pide en corto Bogar Moreno. El mago la deja entrar y conecta con Peniche. Por la izquierda está Betito. Betito aguanta, engancha centro y toca en el fondo nuevamente para Giovanni Rodríguez. Va Giovanni. Beto, ah caray, ¿ahora Beto? Así era. La baja Mata, perfecto. Pensé que iba a meter contra la línea como le encanta gametear a Mata. Llega Giovanni. Al espacio se equivoca. Cuando quería conectar con él, lo anticiparon a Eder. Va la bola por la izquierda, recupera Bogar de Mago Moreno y corre Bogar de Mago Moreno. Pisa, engancha Bogar, puntea la bola y conecta para Peniche. Bogar que últimamente ha tenido muchos detractores chino, pero al final es un histórico del fútbol amateur y es algo que no se puede negar. Y jugando como entrenador y jugador al mismo tiempo, tuvo muy buenas cosas. ¡Gol de Peniche! La bola de fondo de Mata para que llegara Peniche a empujar a la pelota. 6-1 el partido. El gol lo hizo Peniche, que firma su doblete en el partido. Ya gana TMT por 5 de diferencia en 20 de juego. TMT domina y gana por goleada en la prensa. En noche de goleadas, Rubén, 6-1 gana TMT. Sí, creo que está faltando el orden en San Javier, pero TMT no tiene ninguna culpa, ¿no? Creo que está haciendo su partido bien, está jugando, está siendo muy dinámico, no... A pesar de que lleva una gran ventaja, no baja el ritmo, ¿no? Creo que sigue con ese ímpetu, con esas ganas y quieren llevarse muchos goles de aquí. Acá aparece con la bola Adrián González de Cremitas. Ya se va a estar resignando un poquito el conjunto de San Javier, que sabe que no podrá competir esta noche. Chepe. Verde, al fondo, sigue Chepe, consigue el córner. Chepe, mete el centro. Ay, casi le sale gol, mira. Pedían por saque de mente, el juez Endel dijo que no. Ahí está Cocoy Guajardo. Afuera, revienta la bola, dice vámonos acá. Cabañas, bien la baja con el pecho Juiz Bocanegra, pero el ritmo le ganó Cabañas Valdés, que se pone de frente a la portería y tira la bola adelante, equivocado el servicio, pero al final una buena cobertura. Edu Maldonado, Edu de taco, qué buena bola, a ver a Darco y punterazo desviado, el remate por parte de Yabdiel, pero bien ahí lo de Don Maldonado Chino, que se pone de frente y en lugar de pegar la portería deja de tocar una asistencia buena para el compañero Chino. Sí, ahí hace como que va a cambiar el ritmo, como que va a arrancar buscando un remate, pero bien dices, no, jala dos marcas, deja ahí de taquito, intenta hacerlo con el punterazo, pero la tira por un lado, hasta le dolió, hasta ahí cogió después del remate. Ahí está Cremitas moviendo por la izquierda para que vaya con la bola, ya Abdiel antes Eder y llega Don Maldonado, que te pone cámara, Zunt dice bueno, tranquilo. Cremitas con la bola, ahí está Adrián González de Cremitas conectando para que venga Cabañas, Valdés que rompe, sigue Cabañas, y va y rompe Cabañas, y corre Cabañas, se equivoca en la entrega Cabañas, aunque vaya a abrir y recupera la bola Eder. Eder con Yabdiel, no, sí, la bola para él, Yabdiel. Edu Maldonado con la pelota, en corto Cabañas y ahora Cremitas, Yabdiel haber equivocado el toque, intentaba el Cremas, hacen un lío entre Yabdiel y Eder, al final recupera bien Omar, va Omar, falta sobre Omar que la vende bien. Sí le da, pero la vendió un poquito más. El Loco al arco Navarro. ¡Oh! Iba a ser un golazo de Loco Navarro. Se pasó un poquito, pero un muy buen remate de Loco Navarro. Para que saque de mente en el fondo. Vamos a ver Giovanni Rodríguez en el fondo. Ya la mueve el cancerbero. El Cremas Martínez con la bola. Ah, no, González, perdónenme. La costumbre. Edu, piden por favor, no hay nada. Con la bola aparece ahora Cabañas Valdés. La pide Edu Maldonado. Bien, juega hacia el centro para que vaya el Cremas. Cabañas la pide. Se equivoca en la entrega y Abdiel al final le queda en el rebote de Cremas González. Adrián conectó por derecha para el Chepe Verde. Siempre zurdo, claro, siempre zurdo. Chepe, siempre zurdo. Le queda Chepe Verde, sigue Chepe. No pudo sacar un contrarremate, un buen disparo que contiene perfecto el cancerbero del Cortés. Y después no hubo contrarremate. Hay falta de Dumoulin sobre Cubit Bocanegra, está indicando este juez central. El partido sigue 6-1, mi estimado Chino, ya con un ritmo un poquito más bajo. Le bajó al poncho ofensivo, le bajó el power TMT. Ya sin necesidad de hacer más goles, con ese 6-1 están cómodos en la cancha, Chino. Sí, bien dices, ya está manejando más el balón, está perdiendo pues un poquito más el tiempo, ¿no? Trata de cuidar la bola, de defenderse con ella prácticamente para pues llevarse esos 6 al segundo tiempo y ya después arrancar otra vez y yo creo que ir por más goles. Ahí va moviendo la bola en el fondo, Giovanni, la pide Yabdiel en corto, va moviendo por la banda izquierda nuevamente, Edu, Yabdiel, la pide Maldonado, Chepe libre por derecha, se bota el Cremitas allí, intentaba González, buena Edu, al arco Maldonado, no, gambetea, se hace un lío después Edu, mete el servicio para que vaya Eric, al fondo, pisa la pelota, sigue Eric, lo marcan dos, consiguió un córner por la punta derecha, va a ver la bola, se bota Bogar, va Edu, mal saque, está indicando eso el juez. No por el movimiento con las manos, pero sí por la posición en donde estaba en la esquina. Ves que hay que estar como recto a la cancha y estaba en diagonal, una cosa así.
Eso marcó el juez. Bueno, está bien. Te creo, Genaro. Eder. Cortés que reventaba, se estaba equivocando. Casi recuperaba Edu Maldonado. El Loco Navarro que aguanta, pisa la pelota. Bogart quiere tres dedos, le entraba la bola ya. Y el arco, ¡gol! De Eder, gol de TMT. 7-1 al descanso. Nos vamos a ir, creo yo, con ese marcador. 7-1 el partido. Rubén, lo hizo Eder. Y bueno, gana por 6 de diferencia ya TMT, mi estimado Chino. Sí, ahora pues ya no cuidó tanto la bola. Creo que fue más a presionar. Estaba esperando ahí el error. Primero pues bloquean el despeje que intentaba hacer Eder Cortés y después le vuelve a quedar el balón y lo define muy bien, cruzado. Acá está con la bola Magaña y toca de frente, buena bola, a ver acá pisó el esférico, zurda, 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 Peniche del fondo, corre Peniche, aguanta, se le escapó la bola al güero Peniche, ahí saque de meta y nada más. A mover la pelota en el fondo se prepara el cancelero Eder Cortés. En 24 y 40 de partido, casi 25 minutos, gana el conjunto de TMT por 7-1 en la cancha del Estadio de la Presa. A un San Javier que para nada luce en su mejor versión. Un San Javier en su mejor versión compite. Si bien no arrolla a los rivales y no gana todos los partidos, pero sí es un rival duro de abatir. Va con la bola Beto. Gira Beto, buena bola de fondo para Betito. Zurda, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡De TMT México! Se combinó Beto con Betito. Beto asistió a Betito y Betito la puso en el primer palito para hacer un golecito y poner el partido 8-1. Gana TMT Rubén en el partido. Una buena definición. Quizás colabora un poquito Eder, pero uno no espera un remate así, un fierrazo en la carrera de Zurda. Magaña para el gol de Beto. A ver, Beto. Y nos animó Beto a darle de Zurda. Beto pica Edu, pica Mata. Sigue Beto. Gol de Mata. Viene en la cobertura por parte de Cocol Guacardo. A ver acá. Solo Bocanegra contra Bogar. Bocanegra contra Bogar. Bocanegra de arco. ¡Arquero! Atajó Giovanni Rodríguez el disparo de Bocanegra en un gol en donde había dejado plantado en la marca ahí en el mano a mano a Bogar Moreno. Saca un remate potente y cruzado. Y ataja perfecto Giovanni. Rubén, el partido 8-1. Acá marcan mal saque porque juega con los pies en lugar de con las manos. Bueno, el partido de Rubén 8-1 lo gana TMT. ¿Qué tal el gol de Betito? Ah, una maravilla. Creo que la triangulación es buena y el riflazo es perfecto. Se acaba el primer tiempo. Una pausa. Regresamos. Gana TMT al descanso sin broncas. 8-1. Ya volvemos.
De regreso, damas y caballeros, para el complemento del partido, un duelo que está definido ya. Lo gana TMT 8-1 al descanso. Y bueno, en ese instante se anota el peloteo. Gambeta que viene, Gambeta que va. La maneja Magaña y juega en el fondo para Chepe Verde. Va Chepe. Edu Monedo que se gira, va a ser el noveno. Edu. Tapó Eder Cortés. Llegaba Bogar, se la queda mi niño en el fondo. Y no hubo nada. Ahí va, aplaude Edu Maldonado. La obliga a reventar la pelota. De espaldas a portería, Chepe se le pone de frente ahí a Hobbit. No pudo hacer nada Bocanegra. Giovanni con la finta después en el fondo nuevamente. Bogar, el mago Moreno que desprende y arranca por la banda izquierda y corre. Mira Bogar. ¡Ah, caray! ¡Bogar! Ah, ya llegó el Cocor Guajardo. Pero tremendo sprint el de Bogar Moreno, Rubén. Sí, buena la jugada de Bogar porque baja a recuperar. Le dan el baloncito de inmediato y se come toda la banda izquierda con el balón. Había hecho una buena conducción. En algún momento le ganó en la carrera a Cocol, pero ya no pudo más. Ya no aguantó el ritmo, pero tremendo arranque ese. Disparó afuera, balón desviado en el remate de Bocanegra. Hay córner por la punta derecha. A mover la bola, se prepara Jovid Bocanegra entonces. Se bota por acá Brian Muñoz. Toma la pelota al frente, quería Bogar, no puede quedarse con la bola. Sigue siendo saque de banda para el conjunto de San Javier. Lateral, y otra vez el toque en zona baja para el Cocol Guajardo, que pisa la pelota. La pide en corto nuevamente, en el fondo la va moviendo el Cocol. Ahí estaba el loco Navarro antes. Ahora sí el Cocol Guajardo. Al frente, giraba, se equivocó en la entrega, mejor dicho en la recepción. Por ahí Melencio Barbosa toma la pelota y Gambetito Maldonado, que aguanta. Pedían por favor, no hay nada. Bogar Moreno, que reparte por derecha para que venga Chepe Verde. Y corre Chepe, y de a poquito avanza y toma la bola y reparte por derecha. Y viene Chepe Verde contra la marca de dos. Le rebota la bola a Cocoy Guajardo. De taco la quiere evitar el córner. Lo evita, pero sigue siendo la bola para el conjunto de TMT. Cabañas, Cremitas con la bola. Adrián González en corto para que vaya ahora Bogar Moreno. Magaña y otra vez en el fondo aparece Cabañas Valdés. Va Cabañas, pisa la pelota y conecta en corto con Magaña. Tira la finta Magaña, la pide Cremitas, la pide Bogar en círculo central, se bota Maldonado. Va la bola con Cremitas, allá está Magaña con el esférico. Primera intención, juega en el fondo para Giovanni para que no se metan en broncas. Y así le mueven con calmita, mi estimado chino, los jugadores de TMT. Sí, mucha tranquilidad, creo que ahora no salen con ese afán de hacer más goles. Creo que los quieren hacer, pero todo con calma, ¿no? Ahora ya no tan apresurado, con mucho tránsito y ya llegando a adelantito de media cancha a cambiar el ritmo. Aquí está con la bola en la lateral por la izquierda, San Javier atacando, la pide Bocanegra, van hacia frente. Mira el saque de Melesio, ¿dónde la llegó? Para Muñoz, le puntea la bola, viene acá Adrián González de Cremitas, la manda hacia afuera. Saque de banda por derecha para que la maneje San Javier, va a Muñoz. En corto con Melesio Barbosa, apretaba por allá Yabdiel, llega Eduardo Donado, pica Yabdiel, viene Magaña, pica Yabdiel, Edu, viene en el corte defensivo, por eso correcto el Cocol Guajardo, Gambeta por fuera, bien, aprieta y gana, perfecto, a ver acá, Cabañas, no puede dar la bola por acá, Yabdiel se equivocó en la entrega, y viene el servicio por fuera, por derecha, en la apertura, engancha al centro y viene la bola arriba. Le punteaban la bola, Bocanegra. ¡Gol! ¡De San Javier! Y ahora Yabdiel, ¿qué pasó? Se equivocó. Gol de San Javier, 8-2, el gol de Bocanegra, buen gol. Primero hay un error en la saga, al no ir por la pelota, entra Bocanegra y define bien entre la salida de Giovanni. El partido 8-2, Rubén. Sí, otra vez, y lo que mencionabas hace rato, ¿no? Creo que Bocanegra siempre va a buscar esta, hacer una individual, hacer su golecito. Acá ya lo hizo bien, logró darse la vuelta y nada más la colocó a primer palo. Sí, es un dolor de muelas Bocanegra, ahí pararlo es complicado, ¿no? Se termina por incomodar mucho a quien sea que lo esté marcando. Hace rato creo que medio lo neutralizó por ahí el Cremitas. Llega el pelotazo largo, Giovanni intentó un gol de arco, no le salió. Ahí saque de meta y nada más. Va a mover la bola en el fondo, acá está el loco Navarro, que pisa la pelota. Y juega en el fondo para el Cocol Guajardo. Otra vez Eder Cortés. La tira larga, Eder. Con la recepción ahí intentaba Melesio Barbosa contra Yabdiel. La aprieta por acá Peniche. También mete, casi recupera la bola Beto. Juega de frente, arriba. No puede Eder. Llega de frente Eder, mata en elevación, bien mata. Peniche con la cabeza en corto para Mata por la izquierda. Le rebotaba la bola, no, esa que de banda por la izquierda para TMT. Mata con Betito.
Va Mata en corto, ya vienen jugar en el fondo para el Cancerbero, para Giovanni. Pica Mata, largo balón para Mata, buen balón, cortó Melesio Barbosa, quedó corto, bola arriba, Boca Negra, media vuelta, viene la marca Betito. Puntea la bola, Mata y llega Peniche de espaldas. Viene Eder, cubrió con el cuerpo Eder y corre Eder. Ya no pudo Eder contra el Cocol, perdió contra el Ocro Navarro. Llega Bocanegra, flojo el remate. Va Giovanni al frente, comienza a agarrar buen ritmo partido. Anticipa Guajardo que se va al suelo, saque de banda por la izquierda para TMT. A mover la bola para acá, se prepara. Va Jabdiel con Betito. Va en la preta plátano. Betito, Giovanni en el fondo. Hay Peniche, de espaldas, agua, porque le está marcando Melesio. Bien Betito, engancha, se equivocó, disparo. Como el Cuau se aventó Boca Negra, tajó en el fondo Giovanni Rubén. Sí, yo creo que no se la espera, ¿no? Yo creo que sí termina por sorprender ese balón. Creo que lo hace más por cortar la jugada que por hacer el gol, pero pues le salió al centro y se vea bueno el recurso, ¿no? Vamos a ver en el fondo, se prepara ya el conjunto de San Javier. Vendrá Eder Cortés a mover la pelota. Bola por la banda izquierda. Llega el Cocol Guajardo enganchando al centro. Pisa la pelota, lo marca de cerca Peniche. Engancha nuevamente el Loco Navarro. No pudo recuperar la bola por acá Peniche. Cortés que revienta el balón. Arriba con el pecho, bien Muñoz. Intentaba Betito, al suelo se estaba yendo. Al final cubre la bola y consigue el saque de banda. Se bota Beto, también Yabdiel. Va la bola para Yabdiel, de primera intención se equivocó en la entrega Yabdiel, llega la bola Muñoz de espaldas, Bocanegra de zurda, Bocanegra pisa la pelota, traba fuerte y se queda con el balón y reparte por derecha Peniche. Mata, va, aguanta, gira Mata, le pone calma al asunto, juega en el fondo para Giovanni Rodríguez, se bota en corto, Yabdiel la pide, va la bola para él, en dos toques conecta para Betito, Yabdiel otra vez, para Mata, a ver, para Mata, bien, se equivocó en la entrega Yabdiel, pisa la bola ahora. Reparten por la banda izquierda. Ahí estaba el Loco Navarro que avanza. Ahora desprende. Buena bola por el sector derecho. A ver acá, Melesio Barbosa. Mili, Mili, Mili. Segundo para el Loco Navarro. ¡Tajó! ¡Giovanni! Pero el Loco Navarro apareció dentro del área. Sacó un buen remate. Pero muy bien el cancerbero Giovanni Rodríguez en la tajada. Ahora TMT sí bajoneó mucho en el segundo tiempo, Chino. Sí, bien dices, ahora ya no el pressing ya no es tan alto, ya no se ven tan dinámicos, tan explosivos. Creo que están dejando jugar mucho a San Javier y San Javier pues está aprovechando esto, ¿no? Viene el servicio al frente, gira Bocanegra, buena bola arriba, Muñoz que intenta, traba fuerte, recupera Melesio Barbosa, va Melesio Barbosa por fuera. Muñoz intenta, va y traba, se escapa la bola y tendremos por la izquierda una ejecución del saque lateral. No, saque de meta, está indicando el juez central. Vamos a ver la mano en el fondo. Giovanni, acá está con la bola, va Mata. Yabdiel, se tarda un poquito en entregar este 6. Betito con la bola, aguanta, engancha al centro y sigue Betito y conecta en el fondo para el cancerbero. Toma la pelota Giovanni, Rodríguez por derecha. Mata que no entrega bien la bola, alcanzaba a rescatar. No, se le fue la bola por acá Beto, el saque de banda por la izquierda. Y entra Bogar a la cancha nuevamente, Bogar y Marco Moreno. Tendremos saque de banda, acá está el Loco Navarro. Llega y juega en el fondo para el cancerbero Eder Cortés. Vaya, aprieta Bogar, lo marcan dos a Loco Navarro. Tiene que levantar Navarro, se armaba un lío. Al final anticipaba o no, si el Cremas no puede plátano, al final apretó y se quedó con la bola. Va y la aprieta el Cremas, de taco metió caño sobre Cremas. Bien Navarro que la manda hacia afuera y consiguió un saque de banda. Aguantó bien la presión por ahí San Javier en esa jugada, Chino. Sí, que intenta romper un poquito más TMT, que quiere llegar otra vez, que quiere recuperar la bola, pero San Javier está tratando de cuidarla. Creo que le estaba saliendo, pero ya le va a costar otra vez. Ahí Betito que recupera la bola por la banda izquierda, mover en el fondo para Giovanni. La pide en corto Adrián González de Cremitas. Betito con la bola. Va Bogar de Mago Moreno con el balón. Bogar, Peniche, pica Beto, va Peniche, pica Beto. La pide en corto, era Eder. Va Chepe Verde con la bola por derecha. Chepe nuevamente con Adrián. Cremas por la izquierda para que vaya ahora Bogar y Mago Moreno. Al frente anticipaban, pedían por favor, no hay nada sobre Beto. Bogar para Beto. Engancha al centro, cruzada, corta perfecto Guajardo, que daba el rebote, se equivoca en el control. Llega Navarro, a ver Navarro en el fondo, obligan a reventar, ¿no? La arriesgan de más, Omar, bien. Mira nada más cómo se lo jugando, Javier, está muy bien, ¿eh? Y después acá comprometían, al final le sale buen toque para Eder Cortés. Y ahora el Cocoy Guajardo, si esto acaba en gol es un golazo. Engancha el centro de plátano, toma la pelota y juega para Omar en círculo central. La pide Loco Navarro, va el Loco, pisa la pelota, se bota Melesio. Piden por favor, no hay nada.
Te digo que en el cuerpo a cuerpo el duelo está parejo ahí entre Bocanegra y el Cremas, el que más le tomó la medida a Bocanegra, Chino, ese 5. Sí, bien dices, creo que no es como los demás que dejan que reciba, ¿no? Creo que en todo momento lo está buscando anticipar y ahí le está costando mucho al Hobbit. Edu bajaba la bola para que la ponga, Celo Cabañas, Valdés con el pecho recibe, llega Bogale, Mago Moreno, Magaña con la bola, Luis, ahí está Magaña. Al frente, Edu no puede, llega Edu, dos toques, tres toques, con la cabeza Magaña en el fondo, Perón era Cabañas Valdés para que conectara con Bogar, la deja entrar, perfecto, Chepe y después cubre con el cuerpo, y bien Giovanni Rodríguez que la tira larga, muy muy larga, habrá saque de meta, no es de banda, inclusive para el conjunto de San Javier, marcó meta el juez, pensé que era banda, Edre Cortés con la bola arriba, Plátano le falla el control, va y la aprieta Chepe Verde, no hay foul, va y la aprieta Chepe, Plátano intentó hacer una del desdén, no le salió. Ahí va y aprieta Chepe, le punteó la bola a Chepe. ¿Qué marcaron por acá? Falta de Chepe, Rubén. Caray. Bueno, creí que ahí el manoteo había sido correcto. Creo que a la hora de puntear el balón, creo que no lo puntea Chepe. Creo que le pega al jugador y es por eso que se alarga la pelota. Llega Bocanegra, qué golazo de Hobbit. Atajó Chumani, que ya le ganó como tres de los individuales a Bocanegra, Chino, ¿eh? Sí, parece que ya lo tiene memorizado todo lo que hace Hobbit, que sabemos que es un gran delantero que hace muchos goles, pero Giovanni como que se ha anticipado esas jugadas y ya las ha sacado. Ahí va moviendo la bola en el fondo, se prepara Eder Cortés, la pide en corto ahí el Cocol Guajardo con la pelota. Da poquito a mover el esférico el conjunto de San Javier. Cocol con la pelota, moviendo la bola por la banda izquierda, engancha Sendra Lomar con el balón. Y otra vez en el fondo Eder Cortés. Paco Culguacardo, la pide Eder Cortés en el fondo. Aprieta Magaña, también Edu Maldonado. Toca de frente, Bocanegra, era Navarro. Trazo equivocado, a ver Bogar con la cabeza, la tira para Magaña. Se equivoca Magaña cuando quiso de taco conectar con Cabañas Valdés. Vaya, aprieta Edu, también Magaña la revienta al palco. Nos lo quería mandar por acá el Culguacardo. O sea que de banda por derecha y nada más. Vamos a ver, la bola se prepara ya el conjunto de TMT. Ahí está con la pelota Giovanni Rodríguez por la banda de la izquierda. Giovanni, al frente, Edu Maldonado de espaldas, pisa la pelota y gira Edu. Aguante Edu, pedían por favor, no hay nada, sigue Edu, mira Edu. Foul sobre Edu, no, Genaro dice que no. Genaro dice que le pegó con la cabeza en la mano. Bueno, disparo al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡San Javier! Muy buen gol este de Omar Rubén, un fierrazo que termina por sacar, entra colocado y raso ahí, nada pudo hacer Giovanni, 8-3 Chino. Sí, me parece que la gente de TMT como que se quedó mucho reclamando, ¿no? Creo que se pierde la marca, mucho espacio y Omarcito lo aprovecha bien, buen riflazo. Magaña va por la bola, en un trazo un poquito largo de Cabañas Valdés. Llegó Magaña, le punteó la bola, perfecto por acá Melesio Barbosa, ahí saque de banda por derecha. Llega el servicio, ahí está con la bola Chepe Verde, la deja entrar, sigue Chepe. Conecta para que vaya por de izquierda Bogar Moreno. Gambeta de Bogar, bola frente, equivocado el servicio. Vamos a ver, pisaba el esférico, toca de frente, buen balón. Cabañas que la deja salir, saque de banda para TMT. Va Cabañas, Chepe con el balón, de cabeza. ¡Ay! ¡Qué autogolazo iba a ser Chepe! Vamos a mover por la izquierda en el córner, San Javier, bola de frente. Llega Mar con la pelota. Llega el esférico, pisó la bola y nuevamente en el fondo para el loco Navarro. Vaya, aprieta el Cremas en la cobertura defensiva. Otra vez con el balón aparece el Hobbit Bocanegra. Vaya, aprieta ya, recuperó Cabañas Valdés. Y pisa la bola Cabañas y llega con la pelota nuevamente Chepe Verde. Bogar, no, antes Giovanni. La pide Magaña, reparten por derecha para que la maneje y avance de a poquito el Cremas. Adrián González el Cremas. Mete la finta de la manga y después pisa la bola y conecta en el fondo para Giovanni Rodríguez otra vez. Ahí la pide Magaña, Bogar nuevamente, primera intención, Magaña para Bogar Moreno, se bota Maldonado, Edu con la que le gusta, Edu de taco para Bogar, Edu para Bogar, bien cortó, salió Loco Navarro, tres dedos, buena bola, Bocanegra, pique Loco, Bocanegra, mano a mano, no puede con el Cremas, Chino, te digo que Cremas sí le sabe a esto, no, sí le sabe a la defensa, es un muy buen central. Sí, le está costando demasiado, acá logró recibir este Hobbit, se dio la vuelta, quiso tirar la gambeta, pero le leyó de inmediato la jugada, hizo ahí el tapón, después le quisieron hacer caño, pero no pudo más. Acá marcaron córner, pensé que era meta, pero marcaron córner, dicen que en el disparo hubo un desvío, bueno, la maneja Plátano por derecha, en la marca está Chepe Verde, toma la pelota, va por fuera o no, sí, corta bien la saga, no puede después en la cobertura por allí... Boga recuperar el esférico, esa que de Vane nada más.
A mover la pelota ahora con calma, intentaba quedarse con la bola, bien recupera Cabañas con Magaña, pica Edu y pica Bogart, y viene Cabañas y pica Bogart y Edu también, Maldonado que toma la pelota cruzada para Bogart, ¡vámonos! El remate de Bogart muy desviado, muy por encima del travesaño, Rubén, una buena jugada, Cabañas para Edu, que pone la pausa, mete el trazo cruzado, y el remate de Bogart muy por encima del travesaño chino, y saque de meta, y hay tiempo fuera para San Javier. Sí, creo que la pelota no va tan cómoda, creo que va a la zona, va al lugar, pero como que va botando, ¿no? Entonces Bogart le quiere dejar ir todo el pie y pues se lo deja ir y la terminó volando. Se había que intentarlo un poquito más con el pie de arriba hacia abajo, ¿no? Para que la bola como que picara así, fuera potente el remate, pero bajando. 15 y medio de partido en el segundo tiempo. Gana TMT el encuentro por 8-3 a San Javier. Aunque TMT no ha hecho gol en este segundo tiempo, hay que decirlo también. Le mandamos un abrazo a la gente que nos está viendo, a la gente del barrio de San Javier, de la colonia de San Javier, allí en Tlalnepantla de Vaz, y de TMT, de Pozotlán, son originarios. TMT, un lugar olvidado por el Señor. Muy lejos, chino. Chino quiere llegar ahorita para allá, hay que salir hoy. Llegamos el domingo, mediodía, ¿no? Quizás como a las 8 de la mañana. Bueno, ya haga con suerte, sí, ¿no? Y sí, sin tráfico. Y hace un frío espantoso también por allá. Bueno, un lugar muy lejos, la verdad, de Pozotlán, alejado de todo. Ya pita el juez y vamos a reanudar el partido. Lo gana el conjunto de TMT por 8-3. Abrazo grande para toda la gente que nos está viendo. Un saludo que tú quieras mandar personalmente, chino. ¿No? ¿Nadie? No, nadie. Bueno, Brian, ¿tú un saludo a alguien que quieres mandar? Para mí. Bueno, para Brian Laguna, que está por acá con nosotros, se manda saludos de él para él. Está bueno. Para Efi Luna, por supuesto, cómo no. Claro que sí, yo le mando un saludo grande. Un beso. A mover la bola en el fondo. El loco Navarro se equivoca. Llega Mata, recupera Magaña. El arco no, se frena Magaña y gira Magaña. Peniche la pide Bogart Moreno. Peniche en el fondo nuevamente para que venga Mata. Bogart la pide Magaña en corto. Bogart conecta para el arquero Giovanni. Ahí la pide Betito por derecha. Ya la toma Betito. Le pone calma al asunto. Pisa el balón y nuevamente en el fondo para Giovanni. Magaña o Mata. Largo balón arriba para Peniche. La pone al suelo Peniche. Gol de Edu. Peniche. Oh, no le salió en la cruzada. Llega Bogart Moreno. Bien con velocidad. Moreno, buen balón. Magaña, a ver, tres dedos. No, Magaña con Edu. Destacó. ¡Upa! El gol que se querían ingeniar, ¿eh? El gol que se querían inventar esos tipos. Acá está con la bola el servicio de frente por la banda izquierda, el loco. No, este es Merecio Barbosa, quien toma el balón. Le marca por acá Peniche y también Betito. Le caen dos y gana Maldonado al final. Gambetea Edu, buen balón. A ver, Magaña. Bien, le salió del Cortés. Llega Betito con Magaña. Buena bola, Magaña. La pide en corto Peniche. Llega Magaña, la cruzada. Buen balón para Bogart Moreno. El mago, a ver la gambeta de Bogart, bicicleta, dos veces, medio descompuesta. Al final le sale bien, la pisó. ¡Qué golazo de Bogart Moreno! ¡Gol! ¡Gol! De TMT México. Bogart, la bicicleta, que no salía muy bien, chino, la bicicleta. Pero después la pisadita esa le salió muy bien. Ahí dejó la marca plantada. Bueno, lo siguieron a dos. Y el pase a la red, más que un remate. Un pase a la red, pegadito de palo para el gol de Bogart, el mago Moreno, que firma su doblete. 9-3, perdónenme. Gana TMT. Sí, Bogart que le hace muy bien, una jugada personal que intenta, bien dices, la gambeta con las bicicletas. Se le quedaba un poquito el balón, la pasada es buena, más que nada para jalar marca y Bogart así lo entiende, ¿no? Ya después se queda descubierto todo el centro y nada más la cachetea, segundo palo. Muy lindo el gol de Bogart. Sí, esa pisada fue todo en el gol. Con esa pisada se pilla a dos jugadores y la definición es buena. Y el gol que le hacía falta a TMT para relajarse un poquito y soltarse otra vez y comenzar nuevamente a hacerlo de primer tiempo, ¿no? A tocar paredes violentas, descaro, ingenio. Llega Magaña, quería conectar con Cabaña, se equivoca. Va en la bola, Plátano, a ver Plátano, de zurda no se anima. Pisa y gira y conecta para Muñoz. Al arco Brian Muñoz, el remate se fue desviando de la portería. Y ahí saque de meta para el conjunto de TMT. A ver, vendrá Giovanni Rodríguez. Allí en corto la pide Mata, van con Peniche, aguanta, pisa la pelota nuevamente en el fondo para Giovanni Rodríguez. Trazo largo de frente de la bola que si botaba quedaba Edu Maldonado solo, bien plantado en la cobertura. Llega Omar, va en la frente de Edu Maldonado, sigue Omar, engancha al centro Omar y puede tirar la cruzada. Edu que mira los ojos a Omar, pisa la bola Maldonado, casi le quita la pelota a Edu. Juega en el fondo para que vaya Plátano, toma el esférico. ¡Ah, caray! Se nos estaba cayendo de hambre Yabdiel.
Va en el fondo Eder Cortés. Miriño con el trazo largo arriba. Gordo la bola que pique en el fondo. Se la queda Giovanni que la baja con la manita nada más. Ahí está. Llega Giovanni. Mata arriba de cabeza. Corre Mata. Sigue Mata al fondo. Se le escapó la bola Mata. En una carrera velocidad que estaba intentando Mata. Se le salía muy buena. Se le acabó la cancha Mata nada más. Llega la 1 en el fondo para el Loco Navarro. Dice la pelota el Loco. Reparte por derecha para que venga por acá Brian Muñoz. Y otra vez el Loco Navarro. Puede tirar la cruzada. El Loco pisa la pelota. Cueca en el fondo para que venga Eder Cortés. Mi niño que avanza. Va Eder. Allí está Omar. Vaya, aprieta Betito. No puede con Magaña. Intenta Bocanegra. Llega y gana Edu Maldonado. Y corre Edu. Y sigue Edu. Sigue Edu. Va Edu. Peniche. Nada más la cacheteaba Peniche para intentarla mandar a guardar. No le salió. Alcanzó a atajar Eder Cortés. A mover por la banda de la izquierda. TMT. Llega la bola acá con la bola de zurda. Acá. Y ahora Rubén. ¿Qué pasó con este remate? Betito. Bien. Ahí está Betito. Mata. Yabdiel Magaña. Yabdiel a veces como que quiere hacer mucho y termina por equivocarse en el afán de hacer algo más descarado. Tres dedos, bien conecta con Peniche, rompe Peniche, a ver para el noveno Edu o Peniche. Edu, ninguno de los dos, quedó un poquito atrás. Llega el Loco Navarro que gambeteó perfecto a Yabdiel, mano a mano, Boca Negra, mano a mano, Boca Negra, Boca Negra, Boca Negra, segundo palo, va. Le dio frío al plátano chino, se frunció. Tendremos, bueno, Robert, así la apodan. ¿Qué te digo yo? ¿Qué puedo hacer yo? Pero así la apodan, ¿no? Sí, está bien, pero pues eso pasó, ¿no? Sí, le dio frío a Plata. No quiso entrarle con la cabeza, que se veía clara, pero peligrosa. Sí, sí, sí. Llega la bola, rebotó Betito de la bola en el rival y al final le queda. ¡Corre, gordo! A ver, gordo. A verte, Giovanni. ¡Gol de Giovanni! Tapó bien la saga. Queda Yabdiel, aguas Yabdiel, ya suelta la Yabdiel, ya suelta la, tres dedos, se equivocó la entrega Yabdiel, llega Muñoz, se alcanza a puntear la Mata, pero queda el rebote, es gol de Bocanegra, gol de Omar, 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 que le hagan meter, bien cortó el gordo, y llega Peniche de taco, la pisada de Cobra, que venga Betito, Magaña, pisa la pelota, ahora quiere girar, mira Magaña, buena gambeta de Magaña, gira y lo marcan dos, y sigue Magaña, le puede sacar la bola a Magaña, ¿cuándo? No, mira Magaña, mira, en el suelo dejó a tres Magaña, y reparte por de izquierda, cruzado, remate de Yabdiel. Mira Magaña, cuando se enciende es insostenible este 7. Sí, es buena esta jugada porque nunca busca desahogar, ¿no? Creo que nunca busca salirse, siempre busca cómo jugar hacia adelante y le cayeron tres, a uno lo manoteó, lo dejó en el piso, giró y puso un buen balón. Allí estaba con la bola el Hobbit Bocanegra, estamos por entrar al tiempo efectivo de juego a segunditos nada más. Ahí está con la bola en el fondo Bocanegra, padre de Cortés. Apretaba por acá Milton, engancha al centro y corre Loco Navarro, buena bola por la banda derecha. Con la pelota aparece nuevamente con el esférico Brian Muñoz. Ahí va el Cocol Guacardo. Al arco le pegó el Cocol. Tapó Giovanni, quedaba el rebote. Vaya, apriete, se la queda más de la revienta. Manda la tira larga. La bola que pica y va en el fondo. Va a ver Eder Cortés. No, es saque de banda nuevamente. Lateral. Vaya, aprieta por acá Omar. Milton en la marca. Juega en el fondo. ¡Ay! Casi recuperaba Cabañas Valdés. Y recuperaba Cabañas. Era gol de Milton chino. Reparten por derecha. Llega Brian Muñoz en el fondo para que vaya el Cocol Guajardo. Cocol al arco le pegó. Por fuera cerca estuvo de caer el golecito este. Vamos a ver el gordo para Bogar y Mago Moreno. Pisa la bola Bogar. Ahí la pide Figo en corto. Querían al frente con Cabañas. No puede. Figo se equivoca en la entrega. Va la bola. Llega el esférico por derecha para que venga el Cocol. No, es el Loco Navarro que gambetea a Bogar y Mago Moreno. Viene Loco. Lo veo bien Loco. Lo veo bien Loco a Loco. Boca Negra. Hobbit. Aguanta, pisa la bola y conecta en el fondo para que venga ahora Omar. A Omar. Reparte por derecho Omar. Muñoz. En el fondo nuevamente hacia frente. Llega Cocol Guajardo con la pelota. A ver al arco le pegas Cocol o no. No. Reparte por derecha con Muñoz. Cocol Guajardo con la pelota. Puede jugar en el fondo ahora. Sigue Cocol. Mete el servicio a frente equivocado. Guajardo con el esférico. Va Cocol que reparte para el Hobbit Bocanegra. Corre y rompe el Hobbit al arco. Le faltó tiza de esférico a ese. Va Giovanni con el pelotazo largo. A ver Cabañas. Va de la baja. La pone al piso Cabañas. Pisa la pelota, se incorpora por Moreno. A ver Cabañas, Milton, Cabañas. ¡Upa! El remate de Cabañas se va desviado por el cancerbero. Tendremos entonces córner por la punta derecha. A mover vendrá Cabañas Valdés. Vamos a ver acá se botaba Milton.
Llega el esférico con la panza. Milton deja la bola para que venga Cabañas Valdés. Equivocado el trazo. Llega la bola para Bocanegra. Chepe intentaba en la cobertura, no puede. Bocanegra. Es un muy buen 9, Bocanegra. El día que aprenda a jugar en colectivo será una maravilla. Va Omar al arco. Bogar que bloquea ese remate de Omar. Vaya, aprieta Figo. Bocanegra que viene y pisa la pelota. Y sigue Bocanegra. Aguanta, toma la bola y reparte por la banda de la izquierda. Ahí en la marca está Bocar Moreno. Van con Cocol Guajardo. Lo aprieta por acá Milton. Sigue Cocol al arco, le pegó. El remate pega en la red, pero por fuera. Se acaba el partido, señoras y señores. Ganó TMT México en su debut en Liga Fut 7MX. Le gana 9-3 a San Javier. Y suma 3 puntitos. Clava 9 goles. Luce bien en la cancha de la serie de la Pireza. Y bueno, así nos vamos con 2 goleadas. Un 9-3 y un 9-4, si no me equivoco. 9-4 ganó Zlatan Ameave y 9-3 le gana TMT a San Javier. Nos vamos, nos despedimos a nombre de Rubén Montiel, que estuvo con nosotros en comentarios y en producción. Igual por acá estuvo Brian Laguna, que le manda saludos a Brian Laguna. Claro que sí. Alejandro Ortega habla para ustedes. Cuídense mucho, pasen una linda noche, que descanse. Chao.